¿qué tanto hay de Lisandro Duque en los personajes, en los protagonistas de sus... Hay bastante, hay bastante. Yo creo que todo relato de ficción tiene, aunque esté inspirada en personajes contemporáneos de uno, amigos de uno, familiares de uno, tiene muchos componentes autobiográficos, ¿no? Es como la autobiografía de una generación, pero también es la autobiografía personal en muchas situaciones. Hay hechos que me han ocurrido a mí en la vida real y que los he incorporado como, como peripecias o anécdotas en la mayoría de mis películas. Formaríamos la primera república atea. La primera república atea. Bienvenida, Fabiola. No, padre. Yo vine fue a devolverle esto. Bien, ¿y cómo, cómo es que un antropólogo de la Universidad Nacional se convierte en uno de los referentes del cine del país? Yo estudié antropología en la Universidad Nacional. Yo le agradezco mucho a esa carrera el haberme afinado una sensibilidad que en cierta medida yo creo que ya, con, ya yo ya contaba con ella, ya la tenía. Mi mamá era una mujer muy sutil, muy amante de la lectura, mi papá también. Y en la casa éramos fervientes lectores de literatura, de revistas. En la casa había suscripciones de Selecciones, de Life, de Semana, pero además había una, bueno, de historietas, de cómics, de Superman, Dick Tracy, etc. Pero además de libros, de literatura. En la casa, cuando yo, mientras yo iba creciendo, veía que en la estantería de la biblioteca estaban grandes clásicos como La Odisea, La Eneida, obras de Balzac, de Emil Solá. Digamos que yo empecé a ser un lector relativamente asiduo, voraz, a los 15, 16 años. Y todo lo que iba enriqueciéndome espiritualmente con esas lecturas fue lo que me dictó que estudiara antropología, porque la antropología es la ciencia que estudia el hombre a lo largo del tiempo y frente a sus circunstancias culturales. Digamos que es una disciplina, la antropología, que está muy atenta a los fenómenos de la cultura cotidiana, la gastronomía, la indumentaria, las formas de hablar, etc. O sea que esa carrera en cierta medida parecía hecha para mí. Y la estudié con tanto afecto, no la pude concluir, ¿no? No quiero decir que soy antropólogo. A mí me expulsaron de la universidad en el año 1973, porque yo era un agitador juvenil. Yo fui muy participativo en movimientos políticos en esa época en que el movimiento estudiantil 70, 71, 72, 73 estaba muy agitado, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y me echaron, o sea, yo no soy antropólogo graduado, pero sí creo que tengo una sensibilidad que demostró que yo era un buen alumno, que las calificaciones que me gané y alguna que otra matrícula de honor en la propia Universidad Nacional son demostrativas de que tenía la sensibilidad del antropólogo. Y eso es muy importante para el cine y para la literatura. Bueno, para muchas personas es conocido, pues, que la década del 70, pero sobre todo la época del 60 del siglo pasado, fue muy marcada y fue trascendental, en tal vez dicen que la más importante,
¿Cómo fue esa época de los 60 en Sevilla Baja?